Se avecinan tiempos de cambios para las mujeres. El 2018 será verdaderamente el reflejo de la paridad en nuestro país si cumplimos las dos resoluciones que se complementan. Primero, la Sala Constitucional, que dijo claramente que los encabezamientos son parte de la paridad, y el Tribunal Supremo de Elecciones, que le endilga toda la responsabilidad a los partidos políticos, señalándoles que deben de reformar sus estatutos para poder cumplir con la paridad y estos encabezamientos. Las mujeres hemos venido sosteniendo nuestros liderazgos en todas las partes de del país. Hemos venido trabajando con las comunidades, hemos venido trabajando en los partidos políticos, hemos venido tomando decisiones y resulta que cuando llegan las listas no somos las primeras encabezándolos. Esa realidad va a cambiar. Nuestro país tendrá una democracia que refleje una verdadera inclusión y una verdadera justicia y que pueda resignificar las posiciones de las mujeres, transformando nuestras visiones sobre lo social, sobre la economía, sobre la red de cuidado, sobre la violencia, sobre todos los temas que aquejan en particular a las mujeres, pero por sobre todo, todas las necesidades de nuestro país.